Por delante Machado, el centro de Vera Piri, se abre, lindo centro, cae, viene para Martínez, tiró, ¡gol! Por afuera, otro enganche de largo Minervino, a no tocarlo en el área, Martínez, ¡gol! La pelota, pero se la llevó Sandoval, tira hacia que se va Matías, mano con el arquero, Matías, ¡gol! Leo Barrios que va a ganar, se va a meter en el área, la hizo muy bien Leo en el área, centro por bajo, Sandoval, hay un rebote de Matías, ¡gol! Intenta otra vez al fondo Sosa, mete el centro de izquierda, buena con el giro, ¿eh? Allí está Martínez, lo tiene, pégale, tapó Semeao. No puedo. Mariano Díaz que no conectó con la pelota y viene la respuesta de Matías Martínez. Se la lleva Matías Martínez, tiene lugar, encara hacia el área. Es un golazo, Matías tiró. El arquero, segunda instancia, Matías, tiene el rebote. Pueden buscarla por adelante, se viene ahora el local, quiere el empate, le va a pegar al arco, ahí está, tapó el arquero. Es un peligro. Pelota para que la meta Martínez, escapa Martínez, que bien Martínez, sigue Martínez. Dentro saca bien con los puños. Juan Pablo Noche. No pasa el peligro, ahí está el remate, vuelve a tapar Noche. Le queda Barrio. Cambio de frente para Brian Duarte. Ahí está el zurdo. La vuelve a empalar, es buena para Matías Martínez. Ahí está el 10. Le vuelve a tapar. Del otro lado está Martínez, va Matías. Pisa Martínez, baila Martínez, se saca muy bien la marca. De punch, el remate de Lugarzo. El rebote. Mira, toca Sosa, tierno. Martínez que se equivocó en la devolución. Lucha Martínez, gana Matías. Sabe que merece algo más en el partido Martínez. Por lo que intenta, Leo, por lo menos, ¿no? Traslada Caniete, trepa Caniete, suelta al medio con Matías Martínez. Se amaca, gran movimiento. ¡Tiró! ¡La pelota! Después de una parada. O pensaba también en que quizás no tuvieron tiempo de precalentar, pero ellos se quedaron en el campo de juego durante el entretiempo. Yo siempre me pregunté por qué hacer los cambios, los 5 minutos. Espérame, porque la tiene solo Argentina. ¿Quién me paró? Ibáñez nunca iba a llegar, porque primero estaba Herrera, Matías Martínez. Baila Martínez con la pelota, pasa Martínez, se lo comió crudo a Puch. Y se viene el mate, a ver qué pasa con este. Entregó Martínez adentro, una buena devolución de Aguirre. Pico sobre el costado, solo le gritaron a Martínez. Valdés, de Caramarca en el camino. Tras allí, el 10 para llegar de manera vertical sobre el área de Semeao. Pone por dentro, es buena pelota, ya como viene. Número 2 central, Piedra. Esta revienta la pelota, imagino si la reventó en campo contrario. La pone ahora para que se venga ya el conjunto argentino. Es buena, ¿eh? Atención, se viene Matías Martínez. Matías Martínez, qué buena, agarra el medio. Atención, se viene el número 10, conduce la pelota. Se va a ganar por el sector derecho. Se pone en campo rival para que la pelee ya el jugador Domínguez. Gana muy bien. Y se viene la contra para Matías Martínez. Y tiene el gol, atención. Somos contra 2, Martínez entra al área y está. ¿Qué hiciste? El número 5 se la va a llevar Baseli. Baseli que va a jugar la pelota por el medio del área. Anticipa sacándola muy bien Martínez. Qué buena maniobra de Martínez. Martínez que va a escapar por el disco central. Le robó nuevamente Martínez. Martínez intratable. Tiene Martínez. No hay falta contra Martínez. Daba la sensación de que sí. Son 17 fechas. Y esta es la fecha 9. Que Colegiales ya espera como campeón de la apertura. Exacto. Argentino de Quilmes va con mucha voluntad, por supuesto, pero claro, el cambio de ritmo lo propone los Andes. Pelota larga de Martínez, va corriendo para el costado Sosa, llega Sosa, no, primero llega el arquero, pero gana de todas maneras. No, pasaba nada, dice Juan Pablo, listo, y sale el mate con Matías Martínez, a ver si aparece el 10. Se viene Martínez, puso para Camilo Machado, lo va corriendo Molina, lo tiene Camilo hacia un lado. Viene Cañete, juega para Barrio, Barrio que de punta, la soltó para que venga Martínez, Martínez para pegarle, busca el hueco Martínez, abrió notablemente por afuera, remate que viene de pierna izquierda, tiró de la primera mitad, otra vez la tiene Argentino de Quilmes, el balón que viene por Vera Piris. Piris que va a jugar la pelota por bajo, pelota para Sosa y de primera se apuró para mí Sosa. Se apuró. El tiempo fue mejor, pero está lindo el partido. Miren esta, lo empata Martínez, Martínez se le tacha, sigue Martínez, la tocó, posición adelantada, no. Ah, no. Regine, no va a realizar, ya no tan caliente, se la jugó por bajo para Matías Martínez, no quiere marcar Ordano. Entra el centro zurdo, no, el enganche para la derecha, toca por bajo. Suelta por izquierda. Trata de salir jugando a Jimmy Jordó. Damián Martínez. Matías Martínez, perdón. Viene adentro. Para Sosa. Va Franco de Lomas de Zamora.
Toca bien, buen movimiento de Martínez. Va Martínez, con Pichordo. Saca cuando no es piedra. Ya le va quedando Ojeda, quería trabar. Bien, Matías Martínez robando esa pelota. Va a toda velocidad, vuelve a trabar el 10. Gana un lateral y los aplausos. Ante la marca de Martínez. Y si viene el ataque del mate, mano a mano en esta ocasión Matías Martínez, marcado por De Tomaso, pasa el 10, suelto para Sosa, pégale al arco Sosa. Mueve Sosa, de primera, la tocaron, buena con Martínez, a buscar adentro, gran amague de Martínez, enganchó de derecho, la tocó cortita, está de primera, remate. Encontrando en la izquierda a Villordo, otra vez va para Martínez. La domina el número 10 del mate, engancha bien, lo hace pasar de largo a su marcador, a Brian Medina. Hacia atrás, se ha hablado Fabricio Costa. El cambio es para Matías Martínez por la banda izquierda. Lo acompaña Matías Villordo. Va Martínez, buena pisada de Martínez. Se la deja a Villordo, otra vez para Martínez. Se viene el chiquilín, sacó para Villordo. Va a meter en el centro buscando. Sí, es verdad, porque los dos buscan, porque obviamente Armenio está obligado por el resultado, porque Argentino, como en esta, encuentra espacio. Se viene Matías Martínez. Va dejando con Matías Martínez, es la última para el mate. Lo tuvo en los pies de Leonel Barrios. Va Matías Martínez, se engancha hacia el medio, puede ser. Aquí lo gana el mate. Juega al medio para Vidal. ¡Está! ¡Y la pelota! Contra Vina Romero, pisa Romero. Lucha, pelea entre dos, entre tres. Un solo Romero, Martínez. Escapa Martínez. 1-2 en el camino. Linda pareja con Mario Martínez. Por afuera, va caliente. Va llegando por el camino. Domínguez. Yo tengo la primera cosa que tiene tiempo para pensar. Se apuró Vidal. Martínez. Capa, muy bien Martínez, va Matías, Barrio, Martínez, buena pared, propuso Leonel otra vez con Barrio, se juntaron. Cruzó la pobre contra el piso, tocando el balón para que la pierda rápidamente, la perdió Arellano, otra vez la tiene Martínez, Martínez bueno, Martínez se metió en el área, lindo dribbling de Martínez, otro más, un enganche de Martínez y le pega, levantó centro, la cabeza para devolver de un hombre, ya la tiene Argentino de Quilmes, qué bien que escapó Martínez, es bueno Martínez, metió para Machado, Machado que de primera, gritó para Martínez. Pero después de gran sacrificio también Martínez, no solo juega bien, sino que tiene sacrificio. Enseguida recuperó, bajó y recuperó la pelota que había perdido él. De Villa Carlos por la banda derecha. Se viene Sequeira, frena, pierde la pelota con Martínez. Pisa Martínez en una baldosa, salió bien. El número 10 de Argentino de Quilmes. Vidal cambia por costado izquierdo, trepa Villordo. Pisa la pelota Villordo, se la marca Villipo. Suelta, buena pisada de Martínez. Se mete por el callejón del 3, ahí va a buscar otra vez. Se va cara a cara con Leguizamón. La raspó. Pasa Matías Martínez. Machado muy metido, viene a buscar la pelota. Este es el jugador más desequilibrante que tiene Argentino cuando se viene un nuevo ataque. Se viene Matías Martínez, se mete en el área, el número 10 puede estar el segundo para el mate. A ver qué hace Martínez, gira para un lado. Para el otro va a venir el centro, está Domínguez en el área, tira un buen caño, pasa bien Martínez y cuando quería enviar el centro atrás. Zárate. Martínez, Martínez, siempre Martínez con confianza, haciendo un gran partido.